La Bici Blanca busca hacer justicia por todos los ciclistas que han sido atropellados y también es una forma de recordarlos. De Ecovía, porque este espacio de exterior de las calles no es seguro, no les garantiza seguridad y se sienten más seguros transitando por el carril de Ecovía. La solución no es lo que está haciendo el gobierno de decomisar bicicletas a la gente que ve utilizando Ecovía. La solución es infraestructura para ciclistas, para peatones. Hace pocos días vimos un reportaje en esta misma calle de Ruiz Cortines, un poco más adelante, cómo desaparecen. De hecho, en este punto donde estamos nosotros no hay banquetas. Los peatones también sufren de la falta de infraestructura y el riesgo que corren al transitar por estas calles. Entonces nosotros hacemos un llamado, una exigencia al gobierno del estado, al gobierno de todos los tres municipios que cruza Ecovía, ¿sí? Monterrey, San Nicolás y Guadalupe, para que cambien el diseño de esta calle, para que pongan infraestructura segura para ciclistas y peatones, como estaba contemplado desde un inicio.